Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Arancha Cabello. Buenas noches, Arancha. Buenas noches. Te veo muy contenta por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estoy como loca, ¿no? qué horror. Es que, bueno, yo creo que como no era ninguna sorpresa y al final se cumplen los pronósticos, desgraciadamente, y el PP y el PSOE pues llevaban 2 años, según decía González Pons, de negociaciones ininterrumpidas. Es tan terrible cómo le toman el pelo a la gente, cómo tienen manoseada la justicia desde hace tantas décadas. Y bueno, pues vamos a seguir dando la batalla para que los ciudadanos se enteren de lo que están haciendo estos dos partidos que han destrozado nuestro país, han destrozado España. Pero es terrible, sí. Pues con nosotros también está Iván Campuzano. Buenas noches, don Iván. Muy buenas noches. ¿Qué opina usted de este acuerdo? Bueno, pues yo creo que es un buen acuerdo, sobre todo desde el punto de vista de que constitucionalmente era algo que había que hacer, era algo con el que había que cumplir, y al final el objetivo que tenía el Partido Popular por parte de Feijóo, que lo venía diciendo desde el día de que se presentó ya en septiembre, ¿no?, a las Cortes Generales para ser candidato a la presidencia del Gobierno, pues dijo cuáles eran puntos por punto su programa de cara al Consejo del Poder Judicial, y se ha conseguido prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, si eres un partido de Estado, pues al final tú tienes que cumplir con tus compromisos. Otra cosa es que el interlocutor te guste más o menos. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que nos dice que Vox pasa de la cordialidad y se prepara para la guerra con Albise tras sus ataques en Telegram. Señor Vera, ¿cree que es el momento ahora mismo de que se empiecen a dar de palos también, no solo el Partido Popular Vox, sino también Vox con Albise? Bueno, ahora mismo no hay elecciones, ¿no? Peor sería que cuando lleguen las elecciones generales, pues no sé, había 2 opciones ahí en el centro derecha, ahora serían 3, y vaya usted a saber si no salen más, ¿no? La verdad es que desconozco las interioridades de estos enfrentamientos, y que es lógico, por otra parte, que si Albise intenta entrar en un territorio que hasta ahora era el territorio que estaba controlando Vox, pues al final terminan teniendo enfrentamientos. Y si Albise además se dedica pues a sacar cuestiones o a poner sobre la mesa cuestiones que afectan directamente a personas con nombre y apellidos, pues la guerra está servida, sí. Bueno, sobre todo hablaban de la financiación y de las cuentas de Vox, es lo que se ha publicado, ¿no? Bueno, a ver, es que claro, yo entiendo que la lectura que se hace desde los medios de comunicación se centra en cuestiones pues de guerras de partidos. Es que no se trata de guerras de partidos. Ha venido un actor nuevo que se llama Albise, al que yo conozco personalmente, y que tiene todo el derecho del mundo a presentarse a unas elecciones, faltaba más. Es que además yo soy defensora del activismo social, del activismo político por parte de la sociedad civil. Yo me considero sociedad civil, que ha entrado en política por defender los principios y, bueno, por defender nuestro país y la democracia, que se está cayendo a pedazos con un acuerdo con el Consejo General del Poder para el Consejo General del Poder Judicial, que rompe de manera terrible pues la separación de poderes. Y esto es así, lo han acordado los partidos PP y PSOE. Y ahora, volviendo al tema este. Entonces, yo creo que eso, el que entren nuevos actores, pues a mí me parece correcto. Lo que no es tan correcto es que las informaciones que se den no sean ciertas, o sean medias verdades, o sean interpretaciones que no corresponden. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos en contra del Pacto Verde Europeo y votamos en contra del Pacto Verde Europeo, eso no es un hecho que haya que tergiversar. O sea, eso es una realidad. Y si alguien dice que nosotros estamos a favor de la Agenda 2030, pues evidentemente es una información que no es cierta. O, por ejemplo,
que digan que es que nosotros nos aliamos con la Fiscalía para defender a Begoña Gómez, por favor. O sea, Vox lo que está haciendo en todos los órdenes judiciales donde tenemos oportunidad es defender la democracia, ir en contra de todas las barrabasadas que está haciendo este equipo de gobierno y, por supuesto, cuando nos personamos como acusación popular para defender a los ciudadanos de la corrupción supuestamente que pueda tener la mujer del presidente del gobierno, no lo hacemos para defender a Begoña Gómez. Y entonces utilizar un trámite judicial ordinario, como puede ser que decida el juez, y por eso lo pone a disposición también de los del resto de las partes y de las acusaciones populares, que pueda haber una unidad de interlocución con un solo procurador, por ejemplo, porque es un trámite dentro del proceso penal, decir que nosotros no estamos a favor o que nos estamos alineando con eso. Entonces, ¿la bronca por qué surge? Que no es bronca. Vamos a ver, lo que tú no puedes hacer... ¿Pero quién está diciendo eso? ¿Qué está usted? ¿Lo está diciendo Alvise? Claro, ha sacado unos tweets o unos una información diciendo que nosotros nos queremos expulsar a las acusaciones populares del procedimiento del juez Peinado. Eso lo ha dicho el señor Aitor Guisasola, estuvo ayer aquí. Claro, bueno, pues eso no es verdad. Entonces, como no es verdad, hay que contestar. Luego va a estar aquí. Eso no es un enfrentamiento. Luego si quieres hablar usted con él. Pero dijo eso no es un enfrentamiento con nadie. Escuche, dijo que su abogada, la de Vox, lleva 10 días sin responderle al teléfono. Y... claro, como el juez Peinado le ha dado la, digamos, la portavocía de las acusaciones particulares, pues lo normal es que se coordinara todo eso, y esta señora no quiere coordinar nada con el resto de acusaciones particulares, y no es normal no responder a un compañero una llamada de teléfono. Eso es lo que ha dicho la señora Torquizasola, que luego está con nosotros. Yo no he hablado, no sé quién es exactamente, entonces, bueno, no lo sé. Pero lo que sí que sé que es un trámite ordinario, que ese trámite ordinario yo creo que ahora mismo está en periodo de contestación por parte de las acusaciones populares, y que es un trámite ordinario que se hace cuando hay varias, por una cuestión de economía procesal. Y entonces decir que nosotros estamos del lado de la Fiscalía para... defender a Begoña Gómez y porque nosotros estamos del lado del sistema, hombre, pues estas cosas hay que contestarlas. Y me entristece mucho porque a mí estas cosas no me gustan, no me gusta la política de esta forma. Es más, me entristece enormemente porque yo creo que los que estamos en política intentando cambiar las cosas, lo que no queremos es el barullo y tal. Cada uno que defienda las posiciones que tiene, que puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero lo que no puedes entrar directamente es a decir cosas que no son ciertas. Entonces, esto no es una cuestión de enfrentamiento. Yo creo que nosotros, yo en particular, y mi partido, para nada está enfrentado. Pero sí que es cierto que si dicen una cosa que no es cierta, pues nosotros vamos a contestar. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, al final Alvise no es un particular que de repente hace 6 meses se hace famoso y llega. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuál es el histórico, y como dice el refranero, pues cría cuervos y te sacarán los ojos. Tenemos que tener en cuenta la trayectoria, no diría política, de Alvise, porque ha tenido una parte social previa muy importante y era de una relación muy cercana a Vox, seguía los dogmas de Vox, seguía los comentarios de Vox, era muy afín a Vox y él mismo reconoce sus amistades Iván, con Vox. Iván, es decir, que tenemos lo lógico es que la gente casualidad. Que quiere luchar contra lo que está ocurriendo... Entonces, cuando rompe con lo Vox, que está ocurriendo, es lo que hay que entender... Es lógico. A ver, yo no tengo conocimientos, y yo sí que conozco a Alvise porque he coincidido aquí claro, con pero él, si es que y yo mismo le conocía de antes. Él está decepcionado, él se decepcionó con Santiago Abascal y con Vox, bueno, porque pues, él era Vox, y los que le han traicionado, según él, es Vox. Y entonces empieza su ofensiva con Vox. Parto de la base que cualquiera de los ciudadanos tiene todo el derecho del mundo a entrar en política, todo el derecho si del no mundo. Pero no estoy criticando eso. Entonces, estoy criticando bueno, pero que él, no hay ningún tipo de enfrentamiento. Lo único que pido a cualquiera, no digo a Alvise, a cualquiera que entre en política, y me encantaría que por favor sea riguroso y que defienda lo que, pero si lo es que uno cree. La misma y ya rigurosidad está. Que tenía con las noticias y con sus comentarios hace unos años es el mismo que tiene ahora. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora tañen a Vox. ¿Por qué? Porque ha visto que la mayoría de los votantes que ha sacado en estas elecciones europeas vienen de Vox, no vienen del Partido Socialista, no vienen de Podemos. Y entonces ha dicho, aquí es donde yo tengo mi futuro electoral, porque los votantes de Vox son los más permeables que tiene a la hora de una candidatura nacional. ¿Quién le ha dicho que se va a presentar con una candidatura nacional? ¿De dónde va a sacar los diputados? ¿De Vox? ¿Por qué? Porque al final defiende las mismas ideas, defiende los mismos dogmas. El otro día en esa entrevista que tuvo en El País, tan polémica,
no dijo, salvo en una o dos cosas, no supo diferenciarse y no supo distinguir en qué se diferenciaba su programa y sus ideas de las de Vox. Y cuando no te diferencias en nada, eres lo mismo. Bueno, vamos a ver, yo llevo en política aproximadamente 5 años. Es durísimo. Si lo quieres hacer bien, es durísimo. Nosotros, como partido político, nos hemos enfrentado y hemos ganado dos procedimientos donde se declararon inconstitucionales los encierros que nos hicieron. Hemos ganado cosas increíbles y seguimos defendiendo la legalidad. Entonces, a ver, ¿que puede venir gente a la política? Por supuesto, pero que la política, cuando realmente te la tomas en serio, es durísima porque tiene un trabajo detrás enorme. Entonces, oye, que viene gente a la política para intentar mejorar esto, pues bienvenido sea, pero que todos seamos conscientes que si tú estás en política y lo quieres hacer bien, requiere conocimientos, requiere un equipo detrás, requiere una planificación, requiere hacer las cosas dentro del sistema, y desde luego que eso es lo que hace mi partido político. Entonces, que los demás hacen otras cosas, pues ellos sabrán, yo no me voy a meter con unos partidos que hacen otras cosas. Eso sí, si me meto con aquellos partidos que son el establishment, que son el PP y el PSOE, que llevan 40 años repartiéndose el poder y que nos han llevado a la degeneración democrática en la que estamos ahora. Entonces, ¿yo voy a entrar a polemizar con otro partido político que ha nacido? Pues no, no lo voy a hacer. Eso sí, si dice cosas que no son verdad, yo voy a ser la primera que lo voy a decir aquí. Bueno, es lógico. Si Luis está diciendo, bueno, estas cosas que ha comentado usted con relación al tema de Begoña Gómez, en principio no parece muy normal que el partido, que un partido como Vox, que justamente pues se ha llevado ahí bastante iniciativa, pues al final esté haciendo el juego al Partido Socialista. No, eso me lo no parece. Es verdad. Claro no, que no. No. Por tanto, a mí me parece que es lógico que Vox se tenga que defender con relación al BIS y con relación a cualquiera, ¿no? Pero al margen de eso, bueno, ya veremos, en fin, ya veremos. Lo de Albise es de un recorrido, pues que, bueno, ha tenido un gran éxito. Yo creo que su respaldo ha ido más allá de Vox, porque sí que ha habido mucho voto de gente muy, muy, muy joven, sí, que probablemente no tenía ninguna identificación específica con Vox, pero que sí eran muy antisistema, y que en estas elecciones le han votado. Eso quiere decir que en las próximas elecciones generales, o en las catalanas, que dice que se va a presentar, va a tener el mismo éxito. Ya veremos, porque en unas elecciones generales el voto se polariza muchísimo y funciona el voto útil, y entonces puede haber gente que ahora mismo pues decidiera votar al BIS, pues porque, en fin, era una manera de castigar a los grandes partidos, por ejemplo, o incluso a Vox, y ya veremos si en unas elecciones generales eso lo hace, ¿no? Pero, en fin, lo importante, yo creo, será que cuando tengamos otra vez elecciones generales, a ser posible, entre los que están defendiendo un modelo que no digo que sea exactamente el mismo, pero que sí que puede ser más parecido al que defiende el Partido Socialista de la Izquierda, pues no estén a tortazo limpio y que permitan que otra vez siga ganando el señor Sánchez, porque entonces sí que estaremos perdidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo viendo cómo se están comportando los dos grandes partidos y lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa después de las elecciones al Parlamento Europeo, tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros. Es más, es que al final son las mismas políticas. El Pacto Verde. El Pacto Verde resulta que estaba es que para no la firma. Mismo. O sea, estaba. Y pensaba, no para la firma, estaba en trámite. Y justo antes de conformar el nuevo Parlamento Europeo, han cogido y lo han aprobado. Se han unido los mismos para elegir y ya tienen negociado lo de von der Leyen. Ha coincidido el Partido Popular y el Partido Socialista que se van a la Comisión Europea para que haya un árbitro, para que nos diga a nosotros cómo tenemos que hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es importantísimo porque son los que nombran luego a la Sala Segunda del Supremo. Y claro, es que el Partido Socialista y el Partido Popular nos han traído hasta aquí con una corrupción que campa, bueno, es pavoroso lo de la corrupción. Pero es que estás es pavoroso la todo. Entonces, los acuerdos, vamos a ver, vamos a ver, a mí, sinceramente, o sea, no. el Partido Socialista que diga, no, es que yo quiero pero controlar a ver, los jueces y luego llega el PP. Estado, que y, yo entiendo que hay partidos pero un pacto que no les gusta de Estado, hablar pero vamos cosas a ver, de la Estado. Separación de poderes, la ley de 1985. Estamos hablando de la guerra entre Albise y Vox.
No, no, pero... No de la separación de poderes. Hombre, pero sí, esto tiene mucho que ver, porque decía el señor Vera que es que no vamos a echar a Pedro Sánchez. ¿Y de qué nos sirve echar a Pedro Sánchez si van a amnistiar a unos y otros van a seguir tapando a sus anchas? Que no sirve nada echar a Pedro Sánchez. No, yo ahora en serio te digo una cosa. Yo prefiero que no esté Pedro Sánchez. No, yo también. Claro, es que parece que da igual que esté o no esté. Entonces, esto me parece, y además creo que mucha gente que lo tiene claro. Luego puede decir, no, es que Feijóo, pues bueno, no sé. Pedro Sánchez. Feijóo, Pedro Sánchez. Yo digo, pues mira, no me gustará Feijóo, pero prefiero a Feijóo antes que a Pedro Sánchez. Efectivamente. Pero seamos también realistas. Si Pedro para Sánchez echar a Pedro Sánchez nosotros tenemos que renunciar a los principios por los que estamos luchando, que es la libertad, la democracia, el que la democracia sea sana y que no haya corrupción. Si para eso nosotros tenemos que renunciar a eso, nosotros no vamos a renunciar. Pero si es que nadie está hablando de que renuncies a eso, solamente se está hablando de que ¿por qué Pedro Sánchez es presidente del gobierno? Es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué al vicepresidente? El señor Margallo que me dijo aquí, porque existimos nosotros. Hombre, no, claro. por el egoísmo de algunos partidos, por el egoísmo de Vox, para no llegar a acuerdos. Egoísmo nuestro. Pero vamos a ver, pero si yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y resulta que llegamos a un pacto para que el señor Almeida fuera alcalde hace 5 años, ¿vale? Y resulta que firmamos unos acuerdos y los rompió, nos sustituyeron por un grupo mixto ilegal. ¿Por qué? Porque para ellos el hacer política y la palabra dada no sirve absolutamente para nada. Dices, o estás conmigo y haces lo que yo quiero, o si no, es que tú no tienes que existir. Pues no, nosotros hemos venido a la política para cambiar las cosas, no para otras cuestiones. Amigos, pues se une a esta discusión, porque lógicamente él es protagonista, el señor Aitor Guisasola. Buenas noches, don Aitor, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, estábamos aquí nuestra querida Arancha diciendo que Albise está publicando cosas en su Telegram sobre el tema de Begoña Gómez, de que Vox quiere echar a la acusación popular, que son falsas. ¿Qué tiene usted que decirle? A ver, yo soy acusación popular en el caso de Begoña Gómez. Y no juzgo intenciones e intento ser lo más objetivo posible y no me posiciono. Yo me personé con mi asociación en ese procedimiento. Bien, ahí empecé a proponer mis pruebas. La fiscalía dijo que tenían que echarnos a la mayoría de las acusaciones porque eso dilataba el procedimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo, bueno, pues creo que no es así. El juez decidió hacer caso a la fiscalía, a lo cual se adhirió la defensa de Begoña Gómez y entendió que había que dejar una sola representación por parte de la acusación popular, que era Vox, que no había sido tampoco quien denunció, porque quien denunció fue Manos Limpias. Bueno, eso es para mí algo que no es lógico, pero bueno. Dicho eso, yo presenté un recurso en el cual yo decía al juez que yo entendía que cuantas más acusaciones populares estuviéramos fuera algo pues que era mejor para el procedimiento porque todos podríamos aportar algo. Tampoco somos tantos, no somos 100, o sea, al final estamos hablando de 4. ¿No? He visto yo procedimientos y los que habéis visto los del tren, bueno, que había 50 abogados, vamos, que 4 abogados tampoco somos tan pesados, aunque podamos serlo. Bien. Dicho esto, yo recurrí a esa resolución y Vox lo que hizo fue adherirse a la posición del Ministerio Fiscal para que nos echaran e impugnar nuestros recursos, es decir, que se echaran atrás para que no nos mantuvieran como acusación popular con representación y defensa propia. Dicho eso, yo intenté ponerme en contacto con la abogada de Vox para intentar unificar la acusación popular, tal y como había dicho el juez, y después de que mi secretaria llamara durante 3 o 4 días seguidos, constante y continuamente, a esa abogada para poder hablar con ella, fue imposible, de modo que era absolutamente inviable el unificar las acusaciones populares en la defensa letrada de Vox, porque no nos cogía el teléfono. Esto lo podéis corroborar con los abogados, por ejemplo, pues me da exactamente igual, yo estoy hablando pues bueno, con otros, bueno, pues con el de Manos Limpias o con, me da igual, hace oír, exactamente igual me da. Entonces, esto hace que ocurra que simplemente esté la abogada de Vox que no hable con nosotros y que se haya adherido a la posición del Ministerio Fiscal y de la defensa de Begoña Gómez. No juzgo intenciones, no sé si es por favorecer a una parte, por adquirir protagonismo, no tengo ni idea, porque yo no juzgo intenciones, yo simplemente digo lo que ha pasado.
Don Aitor, está aquí la señora Arantxa Cabello y le quiere hacer una pregunta, siempre con su permiso. Sí, sí, claro, yo siempre respondo a todo. Bien, yo quería que quedara claro que el hecho de querer unificar la representación a través de la procuradora de Vox y el hecho de que haya sido el Ministerio Fiscal, o en este caso puede ser el juez, que no me sé bien el procedimiento, no ha salido de Vox. Esto es un procedimiento normal que se hace cuando hay varias acusaciones populares por una cuestión de economía procesal. Y yo quería que confirmara que esto no ha salido de nosotros. Otra cosa es que nos han elegido a nosotros, quizás porque fuimos los primeros que cumplimos los requisitos de presentación de fianza y estas cuestiones, pero que no es una cuestión de Vox, es un procedimiento normal que se hace cuando hay varias acusaciones populares y, de hecho, bueno, pues la jurisprudencia dice que esto se produce, pero es un tema de economía procesal y porque sale mucho más barato y porque, bueno, en fin, yo creo que se puede conseguir la misma tutela judicial efectiva, ¿no? Bueno, pero la realidad es que también están en disposición las acusaciones populares de no estar de acuerdo, decírselo al juez y ya está. Es decir, pues nosotros no estamos de acuerdo porque los fines no son los mismos, porque la naturaleza no es tan igual como parece, y se le dice al juez y ya está. Y al final será el juez el que considere, pero que nosotros hemos hecho lo que hubiera hecho cualquiera de las acusaciones populares, y es decir, bueno, pues si me quiere elegir a mí como representación para llevar la defensa con mi procuradora, pues que lo hagan a través de mi procuradora. Es que estamos en una instrucción, ¿eh? Esto todavía no es un juicio, es una instrucción. Y yo quería que confirmara, pues para que no quepa ninguna duda, que esto no ha salido de Vox y que esto no quiere decir que nosotros nos aliemos en defensa de Begoña Gómez ni de la Fiscalía ni nada, sino que simplemente es un hecho procedimental que le puede molestar a aquellos que, bueno, pues están en esas acusaciones populares, pero que en ningún caso nosotros queremos ni pedimos ni nadie ha pedido que se expulse a las acusaciones populares. Eso no es verdad. A ver, señor Guisasola. Bueno, a ver, hablando de barato, el más barato soy yo, que no cobro. Yo lo hago todo gratis. Entonces, si es por barato, el único que no cobra soy yo. Eso lo puedo decir y lo puedo... Vamos, cualquiera lo puede ver. La asociación, yo no cobro un solo euro como abogado, jamás lo he cobrado. Hablando de eso. Segundo, cierto es que no ha salido de Vox el expulsar al resto de acusaciones populares del procedimiento. Cierto es, así es. Eso ha sido una propuesta del Ministerio Fiscal, que en este caso parece que actúa como de defensa de Begoña Gómez. Y entonces ha dicho que deberíamos salir los demás porque eso sería, pues bueno, más ágil, por decirlo de alguna manera. Ante eso, los demás nos hemos opuesto y Vox lo que ha hecho es decir que estaba de acuerdo con el Ministerio Fiscal en que se nos expulsara al resto. Eso es de lo que yo me quejo. No es que haya salido de Vox el echarnos. Yo nunca he dicho eso. He dicho que se ha alineado, además lo dije así, se ha alineado con la postura del Ministerio Fiscal y de la defensa de Begoña Gómez, en el sentido de que está conforme, impugnó nuestros recursos, es decir, se opuso a nuestro recurso para seguir el procedimiento, se alineó en esa postura de que los demás estuviéramos fuera del procedimiento. Eso es lo que he dicho. Sin más, yo no digo que haya salido de Vox, porque no he dicho eso. Simplemente que me ha parecido mal, por su parte, me ha parecido incorrecto el hecho de que, bueno, pues diga que es mejor que los demás no estemos. Yo creo, yo en su posición hubiera apoyado que el resto de abogados del resto de acusaciones populares siguiéramos en el procedimiento para aportar más en contra de la hipotética presunta corrupción de Begoña Gómez. Y bueno, pues es mi opinión, lo digo, y tampoco ataco a Vox y más, digo, porque esta opción que ha tomado me parece incorrecta. No, pero es que no es cierto que se les expulse del procedimiento. Yo no conozco, porque yo no estoy en el ámbito jurídico de Vox, pero no, este procedimiento no dice que se les expulse, sino que se unifica la representación. Quiere decir que cuando quieran presentar una prueba lo tienen que presentar a través de la procuradora que habíamos nombrado nosotros, pero en ningún caso
caso quiere decir que se expulse, porque sería algo terrible, que aquellas acusaciones populares que no sean designadas como representantes o con esa representación a través del letrado, que en este caso es el procurador, pues no pudiera ejercer la acusación. Yo creo que eso no es una interpretación correcta. Vuelvo a repetir, yo no soy abogado, pero eso no supone en ningún caso, o no debería suponer en ningún caso, la expulsión de las otras acusaciones populares. Y desde luego que estoy segura de que esto, porque lo he consultado esta mañana, no puede suponer en ningún caso la expulsión de ninguna acusación popular. O sea, eso no podría ser. Yo os recomiendo que llaméis a la señora Castro, la procuradora no pinta nada, la señora Hidalgo no pinta nada, los procuradores simplemente son meros carteros que presentan a la señora Castro, abogada de Vox, que a mí no me ha cogido el teléfono en 4 días, no he conseguido, imposible, mi secretaria puede testificarlo, ha llamado un montón de veces cada día, imposible hablar con ella, imposible unificar nada, por tanto no podemos hacer nada y tampoco podemos preguntar en los interrogatorios y no podemos aportar nada, con lo cual se cercena, en mi opinión, las posibilidades de que el resto de acusaciones populares podamos incidir en esa acusación contra Begoña Gómez. Yo doy mi opinión, obviamente, respecto a la de los demás, pero yo ahora mismo me considero, en ese procedimiento, muy cercenado en las posibilidades que tengo de ejercer mi acusación popular frente a Begoña Gómez. Quería preguntarle también otra cosa, después de hablar de esto, y es, quiero que vea el siguiente vídeo, que dice que la Complutense abre una investigación para ver por qué se dio la cátedra a Begoña Gómez sin licenciatura. Vamos a escucharlo. Quiero referirme en este informe, ya para terminar, a las noticias que en las últimas semanas, como ustedes bien saben, han aparecido en los medios de comunicación acerca de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. En primer lugar, les quiero indicar que quiero señalar que la UCM, nuestra universidad, está colaborando y va a seguir colaborando con las diversas autoridades, como no podía ser de otra manera, para aclarar todo lo que sea necesario con relación a la actividad de la citada Cátedra Extraordinaria, porque de verdad no tenemos absolutamente nada que ocultar a este respecto y la transparencia, como saben, es uno de los referentes de en la actuación de este equipo rectoral y en mi actuación. En segundo lugar, también quiero informar al Consejo de Gobierno que hemos puesto en marcha una actuación interna dirigida a recabar toda la información disponible sobre determinadas actuaciones vinculadas a la cátedra que han aparecido en los diversos medios de comunicación, con el fin de examinar cómo es necesario, si en ella se ha respetado la normativa propia de la universidad y los compromisos asumidos en la constitución de la citada cátedra. En cuanto dispongamos de todos los datos recabados, se actuará en consecuencia y se adoptarán, en su caso, cuantas medidas y acciones sea necesario ejercitar para proteger los derechos e intereses de la Universidad Complutense de Madrid, que es ahora mismo, como podrán comprender, lo que más nos importa. Señor Guisasola, no sé si me está oyendo. Buenas noches, señor Guisasola. Parece que se nos ha perdido. Muy sencillo. Señor Vera, mientras nos responde el señor Guisasola, porque quiere hacer la pregunta, ¿qué opina usted que ahora la Complutense se quiera lavar las manos de quién le dio la cátedra a Begoña Gómez sin estar licenciada? Lógicamente, quieren salvarse el último, ¿no? Sí, claro, no. Le han abierto una investigación y el señor rector pues está en una situación complicada, porque yo creo que finalmente es más que probable que tenga que abandonar el cargo, ¿no? Porque, bueno, hay cosas, ellos dicen, es una cátedra, que era una cátedra de estas que son empresariales, que en realidad no hace falta que sea catedrático ni que sea licenciado quien está, no al frente, pero sí que puede haber una persona que esté coordinando esto y que no pasa nada porque sea Begoña Gómez. En realidad, todos sabemos que esta cátedra se le dio porque era la mujer del presidente del gobierno, y si no hubiera sido la esposa del presidente del gobierno, pues evidentemente no se lo hubiera dado. Yo creo que está en una situación complicada, él se tiene que defender como puede, pero ya veremos. Me parece a mí que su defensa pues hace agua por casi todas partes, ¿no? Pues lo que está haciendo el señor rector es intentar desviar la atención a donde él piensa que le puede beneficiar, y en este caso es que se hay una normativa para la creación de las cátedras extraordinarias, y en esa normativa dice que no es necesario
que el director de la cátedra sea alguien licenciado ni nada, siempre que esté financiado con entidades de externas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del rector? Donde no dice que está la responsabilidad. Y lo que trata es intenta desviar la atención. ¿Por qué? Porque lo que incumple el nombramiento del rector, que hay que recordar que tiene la competencia el rector, lo que incumple es el propio convenio regulador de las relaciones de la Complutense con esas empresas. Entonces, en ese convenio dice expresamente que solo puede ser nombrado director de la cátedra aquel que sea personal de la Complutense. Y eso se lo calla. Y entonces va desviando la atención para saber si cumplía las condiciones, si era necesario que fuera licenciada o doctora o tal, porque él sabe perfectamente que hay una normativa que lo respalda. Y lo que sí que resulta sorprendente es que ha tardado muchísimo tiempo en hacer algo que para lo que también tenía competencia, que es abrir una comisión, bueno, le llaman comisión de investigación, no es, es una información reservada que se tendría que haber abierto con el procedimiento habilitado por la normativa para saber lo que estaba pasando. Y tampoco dice absolutamente nada de cómo puede ser que la señora Begoña Gómez haya estado firmando documentos dentro de la cátedra, en este caso el pliego de prescripciones técnicas en una licitación, y tampoco dice nada de por qué la señora Begoña Gómez ha intentado o ha patentado un software que no le pertenecía y que le pertenecía a la Complutense con el daño patrimonial que supone para los intereses públicos. De hecho, hablando de ese software, está patentado por ella misma, con un usufructo para ella misma, fuera de la Unión Europea, para que en caso de perder la patente tengamos que licitar o tengamos que tener un pleito fuera de la Unión Europea con otras condiciones legales por el tema del software, ¿no? Que tiene otra regulación. Y luego, lo más importante de todo, al final, vale, supongamos que el rector incluso pudiera tener hasta razón o incluso haber un hilo legal muy fino que pudiera salvarle. Pero vayamos allá en la responsabilidad y vigilando, porque tampoco es que haya tantas cátedras extraordinarias en la Complutense. También, efectivamente, tampoco es que haya tantas solicitudes de lo mismo, y entiendo que todo eso acaba en su despacho, que es el último que acaba firmando los papeles. Entonces, siempre hablamos en política y siempre se habla en la sociedad civil de la responsabilidad en vigilando. ¿Dónde está la responsabilidad en vigilando que el Partido Socialista ha exigido muchas veces a otros partidos políticos? Yo creo que también en este caso debería de aplicársela a él mismo, ¿no? Y en este sentido, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que esa responsabilidad en vigilando casualmente se ha evaporado cuando es la mujer del presidente del gobierno la que recibe la cátedra extraordinaria. Que podemos estar de acuerdo que justamente no haya que tener la licenciatura, no haya que tener todo eso, pero creo que merece la pena destacarlo, que es quien es y se la ha dado porque se la ha dado, porque no conozco otro caso en toda España de una cátedra extraordinaria a alguien que tenga esas mismas condiciones. Yo creo que ya el planteamiento de base es un planteamiento que está viciado y está mal, porque nunca se le debería llamar cátedra a algo que realmente no es una cátedra, y se utiliza efectivamente porque además es un procedimiento luego por el que se obtiene financiación de empresas, etcétera, etcétera, pero en realidad nunca se debería llamar, y si se llama cátedra tiene que estar un catedrático al frente de ella, y si no, pues que no se llame cátedra, que se llame de otra manera, pero es verdad que esto no se ha hecho, la denominación de cátedra en este caso no se ha hecho expresamente para la esposa del presidente del gobierno. Es un instrumento que existía de esa manera, que no debería existir así, y que, bueno, han dicho, perfecto, se lo damos a esta señora justamente porque era la esposa del presidente del gobierno. Pues atención a esta noticia, que dice que un testigo se ofrece al juez para contar lo que sabe de Begoña Gómez, Globalia y Barrabés. Atención a esta noticia, que es muy importante, porque esto es un escrito que este testigo se ha ofrecido a Teoir y dice que quiere testificar, y esto puede abrir en canal el caso Begoña Gómez. Ya tenemos de nuevo conexión con el señor Aitor Guisasola. Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Siento que se ha cortado. Respecto al anterior, decir que la defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso para que no declare el rector. No quieren que declare bajo ningún concepto, y ha presentado un escrito diciendo que no tiene por qué declarar y que entienden que esto es una investigación prospectiva
y que en ningún caso debe declarar. Obviamente tienen miedo a que declare, eso es bastante obvio porque ha presentado ese recurso. Entonces, bueno, veremos a ver lo que resuelve el juez. Parece ser que podría decir algo que les va a perjudicar, puesto que tienen mucho interés en que no declare. Y respecto a este nuevo testigo que se ha ofrecido, este señor es el exmarido de un alto directivo de Globalia, el cual dijo que había estado en reuniones donde la señora Begoña Gómez hacía de intermediaria entre Globalia y Barrabés, que su mujer le había contado muchísimas cosas. ¿Esto cómo puede afectar que alguien se presente a testificar contra Begoña Gómez? Además, un testigo, una persona que si no dice la verdad está penado y que también se está jugando el tipo al presentarse voluntariamente, ¿no? Yo, la verdad, siempre digo, creo que soy objetivo, lo que sé, desconozco lo que va a decir, sinceramente, por tanto, no sé su importancia. Sé que también ha presentado un escrito Ramiro Grau, que fue denunciante en el caso Coldo, abogado y compañero también, dando nombres respecto a los contactos de Carlos Barrabés y Begoña Gómez. Esa portada del informe de la UCO, esta semana pasada. Le llamarán también como testigo con total seguridad a Ramiro y en ese sentido sí puedo hablar del otro testigo, desconozco lo que va a decir, no tengo conocimiento y bueno, obviamente uno de los problemas que tiene el hecho de que se nos aparte como defensa es que no podemos preguntar y entiendo que bueno, pues que al final si preguntan tres siempre es más fuerza o a lo que se le pasa a un abogado lo puede preguntar el otro y bueno, pues siempre es mejor tres que uno. Eso es un poco de lo que estábamos hablando antes. Pues señor Requistasola, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Señora Cabello, un testigo que puede romper en dos el caso Begoña Gómez. Es el ex marido de una CEO de Globalia que tiene información de esa intermediación entre Begoña Gómez en las reuniones con el señor Hidalgo, que además se ofrece voluntariamente y que de alguna forma puede darle nuevas vías de investigación al juez, ¿no? Yo coincido con Aitor, yo no sé lo que va a contar el testigo, no tengo ni idea. Sabe porque ha habido una entrevista en The Objective que hablaba de estas cosas, por eso sabemos. Sí, pero la he leído y bueno, al final dicen que puede hablar. Bueno, es que yo eso es las especulaciones en estos temas judiciales, la verdad es que no me atrevo a decir nada porque no deja de ser una apreciación que a lo mejor luego no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuántas veces han dicho, bueno, vaya a llegar no sé quién va a tirar de la manta y luego no ha dicho nada? Saber si luego al final es un testigo que beneficia a la otra claro, parte, ¿no? Yo no lo sé. Sí, pero sobre todo lo que sí que me gustaría decir es que yo que sí que me interesé por el sumario que era público y tal, tiene mucha miga, ¿eh? O sea, eso que van diciendo por ahí en ciertas tertulias, que es que no hay nada, que simplemente son titulares, no, eso tiene mucha miga. Y lo que sí que parece evidente es que la señora Begoña Gómez, por donde circulaba, tenía un trato exquisito por parte de todas las instituciones, incluidas las públicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que va a haber mucho interés en todo lo que se diga, pero que no solamente será el rector o no solamente será este testigo. Y volviendo al tema del rector, yo creo que se anden con mucho ojo, y lo he dicho muchas veces aquí, los funcionarios que han estado vinculados con la cátedra de la señora Begoña Gómez, porque en estas cosas, al final, siempre pagan los mismos. Se van de rositas los de arriba del todo, pero al final los que pagan el pato son los pobres funcionarios que han estado vinculados con una situación que a lo mejor pues no eran ni conscientes de lo que tenían detrás. Pues atención, esta noticia, la del testigo, la enlazamos con la siguiente. Dice, la cúpula de la SEPI teme que un testigo revele el trato de favor a Globalia con el rescate. Señor Iván Campuzano, la orden en la SEPI es que todo el mundo tenga la boca callada y tienen pánico a que alguien hable. Pero claro, como dice la señora Cabello, estos funcionarios que han hecho informes, etcétera, si no hablan, puede que le caiga encima
la pena, ¿no? Bueno, fíjate que había un término, ¿no?, que utilizaba la mafia italiana, se llamaba omerta, ¿no?, la ley del silencio, para hablar y para gestionar el tema de que la gente hablara o no hablara, ¿no? En este caso, lo que tenemos que tener claro es que aquí ha habido dinero público, ha habido funcionarios que han hecho licitaciones, porque claro, cuando la señora Begoña Gómez prepara licitaciones públicas, esas licitaciones públicas no las prepara ella en sí mismo, tiene que haber un procedimiento de contratación, tiene que haber una mesa de contratación, tiene que haber una adjudicación, y también en aquellas mesas donde ella misma ha hecho pues lo que vienen siendo por parte de Barrabés, por parte de sus cartas de recomendación, también ¿quién ha valorado dentro de sus funcionarios en la mesa de contratación las cartas por las cuales ganó los concursos públicos Barrabés? Claro, es que no ha sido la propia Begoña Gómez la que ha dicho yo he escrito esta carta, le doy la máxima puntuación. Eso ha ido en unos sobres, en unos pliegos, o sea, que han contestado a los requerimientos de los pliegos, y en este caso, cuando se ha abierto y se ha hecho la valoración de esos criterios y de esas puntuaciones, ¿quién ha valorado esas puntuaciones? ¿Quién ha valorado cuánto vale una carta de recomendación? Porque entiendo también que los otros licitantes, si eso pudiera ser un ítem de valoración, también habrán presentado sus cartas de recomendación. ¿Por qué vale más las de Begoña Gómez o vale incluso sus cartas más que las de otros? Es que eso es una pregunta. Yo he sido años presidenta de mesa de contratación. En mi vida pues he visto una carta de recomendación porque están prohibidas por la ley de contratos del sector público. No puede haber una carta de recomendación. La solvencia técnica se certifica con una carta de servicios prestados, que es una certificación de que tú has trabajado con la administración y te tienen que certificar que se hizo el trabajo como correspondía y te certifican eso. Pero una declaración de intereses, como decía, una declaración de interés, que es una carta de recomendación, eso yo no lo he visto nunca. Y a mí lo que me sorprende muchísimo de esa licitación es que cuando llegara esa carta de un organismo público, porque no era una carta de recomendación de una alianza, porque pueden meter a lo mejor dentro de uno de los sobres, en el proyecto que presentan, unas alianzas con empresas privadas, pues yo me llevo bien con Google, yo me llevo bien con no sé qué, podría acometer este trabajo, pero con una institución pública es que está prohibido el que tú recomiendes a nadie para una contratación. Es que es la base jurídica del es que como están diciendo que esto es normal, no es normal. Y a mí lo que me sorprende desde el punto de vista de funcionaria es cómo el presidente de la mesa de contratación no pidió un informe jurídico para expulsar a esa empresa. No te estoy diciendo. No, claro, pero es que eso es lo que cualquier ciudadano en su sano juicio se preguntaría. ¿Por qué aquí sí y en el resto de licitaciones no? Pero lo que quede claro es que eso que nos tratan de vender como un hecho normal dentro de las licitaciones no es cierto. Y lo digo yo que he estado un montón de años trabajando en estas cosas. Pero en cualquier caso, lo que nunca sería normal es que la esposa del presidente del gobierno hiciera unas cartas de este tipo, porque eso es algo que es que no debe hacer. Bueno, nunca. eso ya es el colmo. Por eso te digo que es que incluso que fuese normal, que no lo es, porque tú lo estás explicando muy bien, pero lo que en ningún caso debería ser normal ni debería ser admisible, porque no es ni estético ni ético, es que la esposa del presidente del gobierno haga cartas de este tipo, porque no las debe hacer, y ya está. Igual resulta que no es delictivo. Pero es poco habría, estético. No, claro. Bueno, que no lo sabemos, que es que yo no lo sé, lo tendrá que decir el juez. ¿No? Un juez. Pero además es que hace una carta de interés para beneficiar a esa empresa con la que supuestamente no ha trabajado, sino que es amiga suya, y lo hace firmando como directora de máster o codirectora de máster. Es que lo está firmando como cargo de un máster en una universidad pública, que era la Complutense. Ya sabemos que en realidad firma esa carta porque es la esposa del presidente del gobierno. O sea, que esto es una cosa también que no se puede obviar. Se hace por esa razón y ya está. Desde el momento en que se hace de esa forma, pues ya está absolutamente, digamos, que fuera de lo normal. Está desprestigiado. No tenía que haberlo hecho. Sí, José Antonio, pero si lo hubiera hecho alguien que no hubiera sido la presidenta del gobierno, o sea, la mujer del... La señora mujer del presidente del gobierno, ¿no? Pero si lo hubiera hecho un director de un máster
de otra universidad pública, la Complutense o la Autónoma, quien fuera, es que estaría también cometiendo una irregularidad que tendría que ser vista en los juzgados. O sea, es que el tema es muy serio, muy serio. Sí, lo que pasa es que en este caso, o sea, la defensa que ella puede tener es que ella no es funcionaria pública. O sea, si te vas estrictamente a lo que es la legalidad, ella no es ni funcionaria ni nada, pero es peor. Porque no es, es verdad que no es funcionaria pública, porque no lo es, pero es la esposa del presidente del gobierno. Entonces, ¿eso cómo se valora? Pues es, yo, bajo mi punto de vista, aunque no fuera delito, porque como no es funcionaria, puedes decir, bueno, pues podía hacerlo, porque en este caso lo que estaba representando es un máster privado, no sé cuántos tal. No era privado, era de la Complutense. Es que era de una universidad pública. Bueno, o sea, respaldado, digamos, o con el visto bueno, ¿no? Pero es que hay una diferencia muy importante, porque si es un máster privado, o por ejemplo del Instituto de Empresa, es privado, entonces envía una carta y dice, bueno, pues estaría fatal porque es mujer del presidente del gobierno y efectivamente estaría aplicándose la ley de altos cargos porque hay un interés y bueno, ahí podría haber un cambalache importante. Pero es que está firmando como cargo público, sin ser ni siquiera funcionaria, porque era una directora de un máster en una universidad pública. O sea, el embrollo es de mucha categoría y esto el juez pues tendrá que verlo con mucho interés, claro. Pues amigos, vamos a darle una recomendación a todos ustedes. ¿Le gustaría perder 2 kilitos en 48 horas? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarse comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, pero antes vamos a despedir a don José Antonio Vera. Don José Antonio, un placer haberle tenido aquí. Muy buenas noches, don Jesús. Pero amigos, no se nos vayan, no se nos vayan. Vamos a publicidad, va a ser un minuto, porque vamos a contactar con Hugo Hacha y va a hablarnos del golpe de Estado en Bolivia. Atención, todos los indicios indican que ha sido un autogolpe de Arce, que ha pedido al general que diera el golpe ante su baja popularidad. Al parecer, hay hambrunas en Bolivia, y necesitaba desviar la atención. Un escándalo sin precedentes, mientras que aquí todos los partidos están denunciando o condenando el golpe de Estado. Pero todo indica que ha sido un autogolpe del crimen organizado que gobierna en Bolivia. Por cierto, la anterior presidenta de Bolivia está en la cárcel, según su hijo está siendo torturada y no se dice nada. Vamos a ver todo eso después de publicidad. Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.